Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de CCTV Noticias. Les saludo desde Beijing y comenzamos con los titulares. La ciudad de Shenzhen celebra una ceremonia en homenaje a las víctimas causadas por el deslizamiento de tierra. Tres candidatos que competirán en las elecciones al liderazgo de Taiwán han participado en un debate televisivo. Los cancilleres de Japón y Corea del Sur se reunirán para negociar la cuestión de las esclavas sexuales durante la Segunda Guerra Mundial. Putin ordena establecer nuevas unidades de lucha contra el terrorismo. Nos desplazamos ahora a Shenzhen para conocer las últimas novedades sobre el corrimiento de tierra que se produjo el pasado domingo. A la vez que la operación de rescate continúa en la zona, se ha celebrado una ceremonia en homenaje a las víctimas del desastre. Varias personas guardaron silencio cerca del centro de rescate a las 11:40 de la mañana y las sirenas de alarma sonaron durante 3 minutos. El sábado se cumplen 7 días desde que ocurrió el deslizamiento de tierra y en China tradicionalmente se celebra una ceremonia por los difuntos al séptimo día de su fallecimiento. El corrimiento de tierra se produjo el domingo, cuando una montaña de desechos de construcción y tierra se derrumbó, desplazándose hacia el parque industrial Hengdayu y sepultando o dañando 33 edificios. Hasta ahora se ha podido encontrar a un superviviente y los cuerpos de 4 personas. 70 personas siguen desaparecidas. CCTV en español. El gobierno municipal de Shenzhen confirmó que el deslizamiento de tierras que tuvo lugar el domingo fue causado por negligencias en las medidas de seguridad, no fue un desastre natural. Los funcionarios locales en nombre del gobierno se disculparon con la población sobre el incidente. Ellos prometieron una investigación exhaustiva, así como el correspondiente castigo para los responsables. Shenzhen Guangming Xinqi 1220. Después de las investigaciones hemos confirmado que el deslizamiento fue causado por el derrumbe de un montículo de desechos de la construcción en un vertedero. El corrimiento no fue causado por factores geológicos naturales, sino que fue un incidente relacionado con la violación de las medidas de seguridad. El gobierno municipal de Shenzhen expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas y extiende una sincera disculpa a toda la población. Aquellos que sean responsables del incidente recibirán su correspondiente castigo. Mientras tanto, un personal de más de 5.000 miembros prosigue con sus operaciones de búsqueda y rescate. El pronóstico del tiempo indica que probablemente llueva durante los próximos días, lo cual pudiera ocasionar desastres secundarios. Las autoridades plantean que aún existen ciertos riesgos de corrimientos en 3 zonas independientes del parque industrial. A pesar de haberse encontrado químicos peligrosos en el área, no se ha detectado ninguna contaminación del aire o el agua. La cifra de fallecidos se mantiene en 4 hasta el momento. Un sobreviviente fue rescatado el miércoles, pero más de 70 personas continúan desaparecidas. CCTV en español. La Fiscalía Popular Suprema ha anunciado que investigará el corrimiento de tierras de Shenzhen y a los responsables del incidente por actuación negligente. Los abogados del organismo judicial trabajarán conjuntamente con los fiscales de la provincia de Guangdong para determinar las causas del desastre. También cooperarán con el equipo de investigación del Consejo de Estado para abordar delitos como abusos de poder, abandono de deber y distorsión de la ley por intereses personales. La escala de desastre de Shenzhen es tal que hay un flujo constante de voluntarios para echar una mano en lo que sea necesario. No solo hay heridas físicas, sino que algunos psicólogos han formado un grupo de apoyo para ayudar a las personas que están traumatizadas. Continúan los trabajos de rescate en Shenzhen y mucha gente está traumatizada. Un grupo de apoyo psicológico está prestando ayuda a los afectados. Xu Lu, una de las voluntarias, señala que cada cual está traumatizado de una manera diferente. Algunos ni siquiera pueden hablar del incidente, mientras que otros están preocupados por su futuro. Alguna gente no quiere afrontar la realidad. Creen que no pueden superar un desafío así. Tenemos que decirles que aunque el problema sea serio, pueden hacerle frente. Si el método A no funciona, podemos probar B y C.
El grupo de apoyo psicológico tiene más de 70 miembros. Visitan hospitales e instalaciones de realojo, hablan con los supervivientes y les prestan apoyo psicológico. Muchos de ellos trabajan en turnos de 10 horas seguidas, sin descanso. Shulu señala que quieren aprovechar sus capacidades para ayudar a las víctimas a salir del hoyo. Algunos están experimentando colapsos emocionales. Esto puede tener continuidad en una crisis mental, lo que tiene un riesgo incluso para la propia vida. Queremos minimizar las pérdidas y ayudarlos a volver a la normalidad. Actualmente, más de 3.000 voluntarios de 20 ONGs están trabajando en la zona, haciendo todo lo que pueden para contribuir a la operación de rescate y realojo. CCTV en español. Tres candidatos que competirán en las elecciones al liderazgo de Taiwán han participado en un debate televisivo. Wang Yuzhuan del Kuomintang se disculpó por la compra y venta de viviendas militares restringidas con fines de lucro. Wang se benefició de apartamentos militares que compró a un precio muy bajo en 1993. Mientras tanto, Chen Qianjian del Partido Progresista Democrático y Su Xinjin del Partido Primero el Pueblo Min Kuotan intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones sociales y económicas. Los candidatos también respondieron algunas preguntas planteadas por el público. Esta ha sido la única ronda de debate televisado entre los candidatos. CCTV en español. Los candidatos para el liderazgo de la isla, Eric Chu de Kuomintang, Tsai Ing-wen del Partido Progresista Democrático y James Song del Partido Primero el Pueblo, celebrarán su primer debate televisivo este domingo y se realizará otro el próximo 2 de enero. Los medios de comunicación de Taiwán han informado que el número de turistas de la parte continental china visitando la isla será limitado durante las elecciones en la isla. Algunos expertos afirman que si los comicios ponen en duda el consenso de 1992, que es la base de las relaciones entre ambas partes del estrecho de Taiwán, la industria del turismo de la región se verá afectada. Nuestros tres candidatos deben confiar en las bases comunes compartidas por ambas partes. Como mostró claramente la reunión entre Ma y Xi, el consenso de 1992 es el fundamento de una política común. Y si no aceptas este consenso, el fundamento político de esta confianza mutua será dañado y los intercambios normales se verán afectados. Y por supuesto, la industria del turismo se verá afectada. Tras 800 días de preparativos, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura ha quedado formalmente establecido en Beijing. El banco, ideado por Beijing y que empezará a operar a principios de 2016, financiará la construcción de infraestructuras en Asia, aeropuertos, torres de telefonía móvil, líneas ferroviarias y carreteras, entre otros proyectos. Su sede está en Beijing y cuenta con 57 miembros. La idea la propusieron por primera vez el presidente y el primer ministro de China a finales de 2013. El pasado 29 de junio, sus miembros fundadores firmaron la constitución en la capital china. China está inmersa en una reforma de su sistema fiscal. Desde 1994, el país cuenta con un sistema dual en el que el gobierno central y los gobiernos locales recaudan diferentes impuestos al mismo tiempo. El jueves, la Administración Estatal de Impuestos publicó un borrador de reforma para impulsar la eficiencia. Tras 21 años de sistema dual, el gobierno ha dado otro paso para mejorar la recaudación de impuestos. Actualmente las administraciones centrales y locales están a cargo de multitud de categorías diferentes, lo que causa una enorme confusión entre los contribuyentes. El borrador de reforma publicado el jueves clarifica las competencias y las responsabilidades de cada una. La nueva regulación no implica la fusión de las oficinas estatal y locales, pero sí establece que deben trabajar de manera más estrecha. El objetivo es establecer un sistema fiscal moderno en el que ambas partes sean eficientes y reduzcan costes. Para lograrlo, se fortalecerá la integración de los sistemas de información. En el futuro, en cualquier oficina fiscal se podrán solventar asuntos centrales y locales. La integración de estos servicios hará posible que los contribuyentes no tengan que ir de un sitio a otro.
El gobierno espera que el sistema esté listo a nivel provincial en 2016 y que su implementación nacional se complete en 2017. CCTV en español. China ha llevado a cabo el primer vuelo de prueba de su nueva aeronave para exploraciones polares en la Antártida. Los científicos probaron las características de vuelo del avión de ala fija Águila de Nieve CES-01 en condiciones climáticas propias de la Antártida. También evaluaron el comportamiento del radar heliero, el gravímetro y el magnetómetro del aparato. El avión de ala fija está diseñado para efectuar rápidos vuelos de transporte y rescate de emergencia. Águila de Nieve CES-01 es un modelo BT-67 de fabricación estadounidense, capaz de volar a temperaturas de hasta menos 50 grados centígrados. Es un avión que ya ha sido utilizado para exploraciones polares. Cerramos aquí este bloque informativo y repasamos a continuación otros titulares de la jornada. Los cancilleres de Japón y Corea del Sur se reunirán para negociar la cuestión de las esclavas sexuales durante la Segunda Guerra Mundial. Putin ordena establecer nuevas unidades de lucha contra el terrorismo. Los cancilleres del sur de Japón, sur de Corea del Sur y Japón se reunirán el lunes en Seúl para conversar sobre la cuestión de las esclavas sexuales durante la Segunda Guerra Mundial, un asunto sobre el que se ha discutido durante mucho tiempo. Yoon Pyeong-se y Fumio Kishida tratarán de resolver la disputa sobre cientos de miles de mujeres coreanas que fueron forzadas a servir como esclavas sexuales de las tropas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. Corea del Sur insiste en que Japón debe ser sincero sobre sus atrocidades en tiempos de guerra. El gobierno surcoreano ha pedido una disculpa formal de Tokio y una compensación para las víctimas, que en su mayoría tienen actualmente entre 80 y 90 años. Mientras tanto, medios japoneses han informado de que Tokio ofrecerá a las víctimas en las nuevas conversaciones una ayuda financiera de alrededor de $1 millón estadounidenses. Señalan, no obstante, que el gobierno japonés cree que no tiene más responsabilidad legal. Por otra parte, fuentes diplomáticas comentan que Japón tratará de apaciguar a la República de Corea e insta a Seúl a que no plantee la cuestión durante más tiempo. También hay informes sobre la posibilidad de que Tokio pida al gobierno surcoreano que quite la estatua de una esclava sexual que se encuentra actualmente frente a la embajada japonesa. CCTV en español. Las tropas iraquíes han avanzado posiciones en varios barrios de la ciudad de Ramadi, capital de la provincia occidental de Anbar, último bastión del grupo terrorista Estado Islámico. Les ofrecemos más detalles. La operación para tomar la ciudad comenzó este martes. Las fuerzas gubernamentales aseguraron que habían roto las defensas de la facción yihadista en los barrios del centro de la localidad, una zona estratégica clave de Ramadi. Pero muchos militares todavía permanecen atrincherados en el complejo provincial del gobierno. La capital de la provincia de Al-Anbar, que cayó en manos de Estado Islámico el pasado mes de mayo, es una localidad situada 2 horas en coche de la capital iraquí. La victoria de las Fuerzas Armadas del país supondría una subida de moral para el criticado gobierno iraquí. Un comandante de la Armada ha señalado que hay obstáculos a la operación debido a las trampas mortales puestas por el grupo islamista. Nuestras fuerzas han avanzado hasta la ciudad desde el área de Jumaria, que es la zona clave para liberar a Ramadi desde tres puntos. Nuestras tropas están avanzando ahora hacia sus objetivos, pero necesitan más tiempo porque los terroristas han puesto bombas por todos los lados. Incluso han cargado los vehículos más de lo que se pueden permitir para causar el máximo daño. El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado varios vídeos que muestran su fuerza aérea haciendo avances contra lo que el Ministerio señala como establecimientos del Estado Islámico en Siria. El Ministerio agregó que Rusia ha centrado sus ataques en las rutas comerciales de petróleo ilegales en Siria y ha destruido cerca de 2.000 petroleros propiedad de los militantes. Otro vídeo, que el Ministerio afirma que fue filmado por uno de sus aviones no tripulados en la frontera sirio-turca, mostró decenas de camiones en una carretera afectados por los ataques aéreos rusos. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado que se establezcan sedes operativas antiterroristas en varias áreas costeras, incluyendo Kaspik en el mar Caspio. Asimismo, Putin ordenó que se deben realizar operaciones similares en la capital de Crimea, en Simferopol. CCTV, en español.
Un poderoso grupo rebelde sirio ha confirmado en un comunicado emitido en vídeo que su líder ha sido asesinado. Saran Alous, el máximo comandante del movimiento Yaish al-Islam, falleció en un ataque aéreo que tenía como objetivo la sede central del grupo en los suburbios del este de Damasco. El ejército sirio afirma que Alous murió como resultado de los trabajos de inteligencia sobre el terreno. Sin embargo, los rebeldes acusan aviones rusos que, según ellos, lanzaron al menos 10 misiles contra esta sede secreta. La muerte de Alous supone un gran golpe para el control de los rebeldes del área suburbana rural del este de Damasco, conocida como Al-Ghouta. Otras fuentes señalan que un acuerdo auspiciado por la ONU para evacuar a Raqqa a 2.000 combatientes de Estado Islámico y a otros militantes desde el sur de Damasco, controlado por los rebeldes, se ha paralizado tras el fallecimiento de Alous. Esto se debe a que se suponía que el movimiento Yaish al-Islam debía ofrecer un paso seguro a los autobuses con dirección a Raqqa. El grupo rebelde ha nombrado como su nuevo líder a Ehsan al-Bubaidani, un comandante de campo también conocido como Abu Hammam. CCTV en español. Cerramos aquí este bloque informativo y repasamos a continuación otros titulares de la jornada. Un centro de pediatría de Encarana con el personaje animado japonés Hello Kitty en Hong Kong. Son muy populares las diferentes variedades de frutos rojos en la Laponia finlandesa. La temporada de pesca invernal ha comenzado en el lago de Chagan, en la provincia china de Jilin. Esta técnica de pesca se remonta a casi 2.000 años de antigüedad. Mientras la mayoría de la gente duerme, pescados mongoles y sus caballos se dirigen al corazón del lago Chagan, donde encuentran regalos de la naturaleza. La pesca del día depende de este momento, cuando los pescadores eligen el lugar donde van a dejar caer una enorme red. No es fácil. El lago tiene el tamaño de casi 70 campos de fútbol. Los pescadores primero cavan un círculo de hoyos alrededor del lago y después los usan para tensar la red. El último hoyo es el que atrapa a los peces. La regla de supervivencia, cuanto más viejo, más sabio. Sé si un pescado es macho o hembra e incluso cuántas espinas tiene cada tipo de pescado. Al mediodía ha concluido casi la jornada. Decenas de miles de pescados están en las cestas. Todos los pescadores respetan la veteranía del capitán. No hay atajos en la pesca sobre hielo. Solo es posible hacerlo si tienes años de experiencia. Así que cuando el capitán toma una decisión, la seguimos. Los residentes locales esperan que haya una gran cantidad de pescado para las generaciones futuras gracias a esta antigua técnica. Tras liberar a los pescadores en verano, dejamos que crezcan libremente y no hay necesidad de alimentarlos, porque el lago es rico en nutrientes. El ecosistema y nuestro método de pesca son nuestra forma de vida. Los pescadores saben, como han sabido durante siglos, que el lago seguirá dando frutos mientras lo cuiden. CCTV en español. En la región administrativa especial de Hong Kong, Hello Kitty ha llegado para sanar a los niños. Una clínica de pediatría se ha engalanado con imágenes de este famoso personaje, animado con el objetivo de calmar a los niños que reciben consulta. Ubicada en el interior de un centro comercial, esta clínica ha sido adornada con imágenes y artículos de Hello Kitty. Desde los sillones de la sala de espera, hasta las escaleras e incluso las curitas, todo tiene el toque de esta famosa gata animada. Una de las enfermeras del centro, So Fung, señala que el concepto del recinto tiene por objeto ofrecer un ambiente relajante para los niños. Hemos usado los colores blanco, azul y rosa para crear una atmósfera cálida y amistosa. Confiamos en que los niños y los padres que vengan aquí vivan una experiencia positiva. También esperamos que el público se acerque a este lugar para echar un vistazo y pasársela bien, aunque no requiera nuestros servicios. Un poderoso antídoto ante la imagen de las agujas y las jeringas. Los niños llegan y se van con una sonrisa en la cara. Ponerse una vacuna es algo que suele asustar a los niños. Sin embargo, en un ambiente tan amigable como este, los chicos abandonan felices el lugar.
Hello Kitty es un personaje animado, creado por una compañía japonesa en la década de 1970. Desde entonces, esta gatita blanca con un moño rosa se ha ganado un sinnúmero de seguidores en Asia. Existen cafés, tiendas e incluso aviones con el tema de Hello Kitty. Este centro pediátrico de Hong Kong ofrece exámenes médicos y vacunaciones para bebés, niños y adultos. CCTV en español. En los bosques de Laponia no solo es poblar el reino, también lo es la gran variedad de frutos rojos comestibles. En los países nórdicos, cualquiera tiene derecho a recolectar estos frutos silvestres. Arándanos azulados, arándanos rojos y moras de los pantanos están entre los ingredientes de muchas recetas tradicionales, desde pasteles y platos de carne hasta helados. En la Laponia finlandesa, una pareja especializada en tradiciones locales da la bienvenida a los turistas que visitan su casa y taller de artesanía con platos elaborados con ingredientes de la zona. Irene Kangasniemi recolecta anualmente alrededor de 200 kilogramos de arándanos frescos de un bosque cercano. Lo describe como su supermercado particular. Como es tradición en la comida lapona, nosotros no solemos especiar mucho los platos de carne porque pensamos que en los ingredientes que tomamos de la naturaleza, nuestro supermercado particular, están todas las especias. Yo solo uso pimienta y sal. ¿Por qué usar especias cuando las especias están dentro? Ocurre lo mismo con los frutos rojos. ¿Por qué hacer combinaciones difíciles cuando son tan frescos? En los países nórdicos, cualquiera tiene derecho a recolectar frutos rojos, flores y setas en el campo, incluso en propiedades privadas. La temporada de recolección anual va de julio a septiembre. Los arándanos azules, arándanos rojos y moras de los pantanos quedan bien en cualquier plato, desde pasteles y mermeladas hasta albóndigas y filetes de carne. La mora de los pantanos es el fruto rojo más raro y apreciado. Si hace viento, olvídate de recoger moras de los pantanos. Si está bajo cero, también. La flor de la mora de los pantanos es muy sensible. Por eso estos frutos son tan caros, en mi opinión. Las moras de los pantanos solo crecen aquí en Laponia, porque necesitan 24 horas de sol y un entorno muy húmedo. Los restaurantes del centro también necesitan los frutos rojos nórdicos. Favorecemos el sabor original. No hacemos ningún truco ni tratamos de hacer trampas con la comida que servimos, así que los sabores naturales de los alimentos, los ingredientes, están ahí. El filete de reno lo freímos, le damos buen color, usamos salsas, pero queremos que tenga un auténtico sabor a reno. En los últimos años, los frutos rojos silvestres de Finlandia han ganado popularidad fuera del país, especialmente en los países del este de Asia. Según estadísticas oficiales, el valor de las exportaciones de arándanos se triplicó entre los años 2001 y 2010 y continúa creciendo a gran velocidad. CCTV en español. Medio mundo está celebrando la Navidad en estos momentos, pero en Etiopía esas fiestas comienzan una semana más tarde, porque el país africano se rige por un calendario propio totalmente diferente al calendario gregoriano, el más extendido internacionalmente. Para la mayoría de los etíopes, el 25 de diciembre han sido un día normal, pero la internacionalización del país está cambiando la tradición. Ampliamos. Aunque los etíopes aún tienen que esperar unos días para celebrar la Navidad, según su calendario tradicional, en los centros comerciales y hoteles de la capital del país, Addis Abeba, ya se siente el típico ambiente festivo de estas fechas. La decoración y la presencia de extranjeros parece indicar que la Navidad ya ha comenzado. Estamos acostumbrados a que las fiestas navideñas sean un tanto peculiares si nos encontramos en otro país. Está bien disfrutar de las fiestas aquí. Pienso que la gente entiende el significado de la Navidad. No soy especialmente religioso. Para mí es más una fiesta familiar, una oportunidad para estar junto a mi pequeña y mi esposa.
La presencia de extranjeros que mantienen sus costumbres lleva a los locales a celebrar la Navidad dos veces. Aunque sea tarde, celebramos la Navidad según el calendario tradicional, pero con los cambios en el entorno laboral, el crecimiento del país y las relaciones con extranjeros cada vez más frecuentes que tenemos aquí, estamos tendiendo a celebrar las fiestas juntos. Parece que tanto etíopes como extranjeros nos estamos acostumbrando a celebrar la Navidad dos veces. 2015 ha sido un año fantástico en el mundo de la joyería. Un collar de $1 millón, una funda de oro de 2 millones, un espejo de 5 millones. Veamos algunas de las piezas más codiciadas. La Feria de Joyería de Japón dio comienzo a un año de brillo. Este collar de jade se vendió por 100 millones de yenes, casi $1 millón. También hubo oro en todas las formas y tamaños, incluso en una tetera. En marzo fue el turno de Estambul. La pieza central fue una espectacular fortaleza Anatolia, valorada en $8 millones. Este espejo, diseñado por Aileen Gozen, se vendió por 5 millones. Por si no fue suficiente, la segunda feria de joyería de Estambul estuvo literalmente cubierta de oro. Esta fuente se creó con 50 kilos de oro de 24 quilates. Elaborada por la refinería de oro de Estambul, cuesta unos $2 millones. Sin embargo, no todo el oro fue brillo. En la feria de joyería y gemas de Hong Kong, que registró un incremento de las ventas de entre un 20 y un 30%, muchos expositores admitieron que el mercado se está alejando del oro y los diamantes y acercándose a las gemas y al jade, en parte por la inestabilidad del oro y particularmente en el mercado asiático. Este collar de perlas del Mar del Sur estuvo valorado en más de $300.000 y este collar de diamantes superó los 600.000. En Bombay, este Buda durmiente de amatista, plata y piedras de Swarovski fue la estrella del Show Internacional de Joyería de la India. Y aunque la joyería no casa bien con la automatización, las nuevas tecnologías están echando una mano. En esta tienda de París, los clientes pueden obtener una impresión 3D de lo que quieren antes de hacer la compra final. CCTV en español. Con todo esto terminamos esta edición de CCTV Noticias. En nombre de todo el equipo, les agradecemos sintonía. Y les invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima.